Hoy me gustaría hablar un poco sobre el tema del trabajo duro y realmente es importante dar el 100% a tu jefe y el trabajo que desempeñas. Sobre todo en el tema de un trabajo que es muy físico, como puede ser logística o puede ser un poco de hostelería, camareras de piso, de hostelería también, y también el tema de la construcción y demás. Y encuentro realmente que es bastante complicado para una persona, tanto si es fuerte como si es delgada, da igual si su condición física es bastante jodido. Y en muchos de los casos se piensa uno que está bien pagado, pero realmente te pagan una miseria por el esfuerzo físico que estás desempeñando y por lo que estás generando. Porque realmente te estás rompiendo la espalda, te estás matando a horas, que aquí en España estamos haciendo 40 horas y en muchos sitios estamos haciendo 45, obviamente en negro. Y encima nos exigen el 100% durante esas 40 horas cuando en el resto de Europa están haciendo entre 30 y 35. Que aunque digamos, oh, es que son solo 5 horas menos, es que son 5 horas menos. Tú con esas 5 horas de más que tienes de tiempo libre, ¿qué podrías hacer? Porque yo muchas cosas, ir al gimnasio, ir a comprar, hacer una organización de la compra, estar con mi familia, estar con mi novia. Y realmente no está bien pagado, porque realmente es que, por ejemplo, en el cuyo caso de que estés trabajando en construcción, te pueden llegar a pagar 1.600 euros. Si haces una hora y media más y horas extra de más, o sea, a matarte a horas, te llegan a pagar 1.800. ¿De realmente te vale la pena por 200 euros más cargarte la espalda que ya la tienes cargada y ya la tienes rota prácticamente cada día cuando vas a trabajar? Que cada día te levantas por la mañana o incluso luego cuando vuelves del trabajo, te levantas erguido del dolor de espalda que tienes y de todos tus músculos porque estás haciendo un esfuerzo físico increíble y súper mal para tu cuerpo. Y luego dar todo ese 100% a un jefe que, sinceramente, es que nos estamos equivocando y no le estamos haciendo un favor. Ellos no nos están haciendo un favor a nosotros. Somos nosotros los que le estamos haciendo un favor a ellos. Porque gracias a nosotros, el trabajo suyo le genera más dinero. Pero ¿quién es el que se está llevando todo el dinero? ¿Quién es el que se está beneficiando? Es el empresario. Nosotros, los matados, los que estamos ahí rompiéndonos la espalda, pegando martillazos a una pared para romperla, eso nos genera demasiados problemas en cuanto físicos a nosotros. Y no dentro de 10 años o de 15 años. No, no. Ya, o sea, ya en la siguiente semana o el primer mes ya empiezas a tener dolores de espalda, dolores de tus músculos, de los brazos, de las manos, llenos de heridas, que a lo mejor puedes incluso llegar a tener el tétano. Y la reflexión más coherente que yo encuentro es que tú ahora mismo tú te mueres y al día siguiente la empresa encuentra a otra persona. O sea que realmente no eres nadie para la empresa y te has matado por la empresa. Te has jodido la espalda, has hecho un montón de horas sin poder ver a tu familia, sin poder estar por tu casa y ver a tus hijos, ni dedicarte tiempo a ti mismo, ni dedicarte tiempo a calmarte, estar chill, disfrutar de la vida por un trabajo en el cual luego te pasa algo grave y eres el primero que te largan, eres el primero que te echan, eres el primero que te pasa algo y obviamente pues no van a mirar por ti. O sea, realmente esto es un trabajo, pero ese es lo bueno. Dar un like y dejar en los comentarios qué pensáis sobre lo que acabo de comentar. Y lo más importante, suscribiros, que estamos cerca de los 7.000 seguidores. A ver si llegamos pronto. Y compartir el vídeo con vuestros familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.